recuerda cómo es su nombre? Mi nombre es Luis Edel Carabalí. Bueno, usted es el director de la agrupación. Soy el director del Grupo Palmeras. ¿El grupo cómo se llama? Grupo Palmeras de Santander de Quilichao, veredas, una vereda que se llama El Palmar, el Santander de Quilichao, municipio de Santander de Quilichao. ¿Este formato qué es? ¿Chirimía caucana? Es una especie de ¿cómo le digo? De sí, pues, podemos llamarle chirimía, pero es con violín. Ah, con violines. Con violines. Caucanos. Sí, caucano. ¿Esos violines de dónde vienen? Esos violines prácticamente, nosotros tenemos violines hechos por nosotros, violines de Guadua. Okay. Porque allí aprendimos. Y entonces hoy estamos haciendo énfasis en, para volverlos a rescatar. No lo traje por cuestiones del avión, pero aprendimos en el violín de Guadua, pues ahorita estamos trabajando con el convencional, pero ya vamos a dejar el convencional a un lado para trabajar con los autóctonos, que es el violín de Guadua, el violín caucano. Bueno, ¿cómo está conformada esta agrupación? Esta agrupación está conformada. La voz principal, que soy yo, violinista, compositor, tenemos dos coristas, tenemos una tambora, tenemos un tiple, tenemos un bajo, maracas y un requinto. ¿Requinto es el redoblante? No, requinto es el... un tiple o una guitarra de cuerdas. Ah, okay. ¿Y no tienen tambores? Tenemos una tambora. Bombo. Bombo con platillo. ¿No tienen cununo? No, cununo no tenemos. Y tenemos un ¿Y no guacho. Tiene ese guacho o guasá? Guasá. Guacho o guasá, sí. Ok. Aquí no interviene marimba. Marimba de chonta. No, marimba de chonta no manejamos. Manejamos violín, maracas, bajo. Tiple y maracas y la tambora y el violín. Ok, ¿qué tipo de músicas tocan ustedes? Tocamos música tradicional de nuestra región, como son la música de las jugas de oración de nuestra región. Okay. ¿Juga? ¿Qué es una juga? Juga es un ritmo de nuestra región. En la costa pacífica le dicen juga. Sí. Acá con nosotros es con juga. Sí. Entonces tiene el mismo término. Es un baile donde las personas, nuestra gente, baila, danza detrás de uno de otro, pero también tenemos los bundes, los alabados, también tenemos, le cantamos a la Virgen, le cantamos a Dios, le cantamos a la naturaleza, le cantamos también a la paz. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ve lo que bonito lo viene, ¿eso qué es? ¿Un bunde para ustedes? Es un bunde. Ese es un bunde. Si el bunde está en compás de 4 cuartos, cuatro, ¿no? Va. Tum, ve lo que bonito lo viene, un ramo de flores lo van a adorar. Okay. Ese es un bunde. Eso, sí, señor. En el Pacífico, entonces esto le llaman bunde, sino que y aquí también en el tocamos música también de la costa pacífica, como es abuela cantana, porque yo era niño por una manzana que se le apegó. Esos temas. Ah, entonces ustedes son más del Pacífico Sur, sí, tradicional. Más del Pacífico Sur, sí, señor. Eso es Cauca, ¿no? Eso es Cauca. Ese es el Cauca. Norte del Cauca. El Cauca afro, digamos así. Sí, todo es costero. Costero, sí, o sea, costero. De la zona costera de afro. Porque una parte emigró hacia Popayán. Popayán, los otros emigraron. Son blancos. Más hacia la costa pacífica. Ah, okay. Entonces, y ahí nace la marimba. Entonces, ya nosotros acá ya nos quedamos con el violín. Bueno, aquí fuimos yo, amigo del maestro ya que falleció, Gualajo, que estuvo mucho Gualajo. Por aquí. Yo toqué con Gualajo en un ensamble que hizo, yo he tocado con Hugo Candelario, Cali. En ensamble he tocado ahí. Bueno, maestro, entonces nada, éxitos y aquí lo vamos a ver y gracias por haber venido aquí.